Raúl, mil gracias por esta posibilidad de dialogar un rato en esta etapa nueva del programa. Estoy ahí armándolo en la cabeza como nos presentamos en esta etapa ya de casi 15 años del programa. Impresionante. Sí, estamos hechos mierda. Pero nada, yo justo te vi ayer en la marcha por lo de Facundo y nada, también me surgió en el medio de todas estas tragedias, parece que uno se tiene que acostumbrar a seguir poniendo caras y rostros de compañeras y compañeros en las banderas, también tener la posibilidad de hablar un rato y hacer algunas reflexiones, porque hace un montón que no te veíamos en el programa y no nos cruzábamos, y tener como una especie de agenda abierta. Partiendo de lo que pasó ayer, claro. Vos que sos un hombre de la calle, de formación, tenía esa reflexión, estuve releyendo no hace mucho a Darío Santillán, alguna de sus cosas, ahora que se cumplió otro aniversario también en junio, y él siempre mencionaba a Zanón, ¿no? Claro. Ahí que hubo una cercanía. Si querés como un puntapié, un poco como alguna reflexión, ¿qué te ha motivado? Esto que, nada, estas imágenes también horrorosas que se ven y que uno dice, bueno, ¿servirá, no servirá eso? Y ahora dice, no, bueno, es para la fiscalía, sí. Y ahí también uno se pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿Qué es lo que puede suceder? Totalmente, ¿no? Cuando se habla de la justicia, entre comillas, uno puede... No puede esperar nada bueno de ahí, porque en general responden al poder político. Entonces, más allá de que sea un gobierno u otro, vos fíjate que se encubren. Desplazaron a la policía de La Reta para hacer la investigación, pero cae en manos de la federal, que tienen en sus manos la manchada de sangre de otros compañeros y compañeras. Es decir, entre bueyes no hay cornadas. Entonces, es muy importante la movilización, fue muy importante la movilización nacional. Y mencionabas a Darío y Maxi. Claro, para nosotros fue muy fuerte, fue un punto de quiebre que caló muy, muy profundo. Yo, ¿sabes qué? La lucha. ¿Cómo es la cercanía de Darío con la fábrica? Porque él siempre habla de Zanón en sus escritos. Fue muy loco porque yo con Darío nos conocimos en Mosconi, Tartagal, en realidad. Es decir, cuando en el año 2000 hubo una represión de gendarmería, cercaron el pueblo, estaba cercado porque estaban los compañeros, todo el movimiento estaba muy fuerte allá, y estaba la UTD de Mosconi. Y los compañeros hicieron la Plaza del Aguante, hicieron una carpa en plena plaza, y ahí estaban todos rodeados por gendarmería. Yo me acuerdo haber llegado en un micro con Luis Calfué, que fuimos, habíamos recuperado recién el sindicato ceramista, y una de las primeras actividades que hicimos. Claro, eso está bueno, está bueno porque tenemos, no nos mide el tiempo, así claro. Que trabajamos. Ustedes recuperan el sindicato, pero la fábrica todavía no estaba en el proceso de No, de estaban todas las patronales. Y ahí empezaste un laburo de solidaridad, van a Salta y ahí se conocen con Darío. Y ahí nos conocemos con Darío. ¿No? Pero ellos que eran, Aníbal Verón. Ellos eran Aníbal Verón. Ellos habían viajado delegaciones porque había un cerco mediático absoluto en ese momento. Los compañeros estaban bastante cercados y presionados, hostigados por gendarmería y la policía provincial. Eso es de la Rúa, ¿no? Claro. Ellos, aparte, habían derrotado a la policía en la calle. Ajá. Por eso mandaron gendarmería, digamos. Porque era un movimiento que tenía mucho, mucho, mucho apoyo popular. Nosotros, recorriendo las calles, toda la gente bancaba a la UTD de Mosconi. Pues aparte, no solamente era un movimiento que conseguía laburo en el petróleo, es decir, que conseguían, ellos presionaban las empresas y conseguían trabajo genuino para los integrantes, y lo iban rotando. Uh-huh. Yo me acuerdo. Entonces, todo el pueblo tenía mucho cariño, mucho aprecio y mucho respeto y reconocimiento por la UTD, por el laburo que hacían. Ellos además construían escuelas, construían plazas, o sea, tenían tiempos de trabajo que conseguían en empresas, claro. Y tiempos de trabajo, cuando no tenían trabajo, digamos, en empresas, prestaban algún tipo de no sé, de servicio en la organización, manteniendo un ingreso. Entonces trabajaban mucho con la comunidad, en escuelas, en varios lugares. Entonces ahí, cuando a ellos los reprimen, ellos derrotan a la policía provincial, le mandan gendarmería, los sitiaron, y ahí es donde necesitan ellos hacer un llamado nacional para generar solidaridad. Nosotros habíamos recuperado recién el sindicato ceramista, tuvimos un plenario de delegados, la primera actividad que tuvimos, llamamos a los compañeros de toda la fábrica, dijimos, mira, queremos empezar a funcionar distinto a partir de ahora. Nosotros habíamos recuperado recién,
Y ya comenzamos a trabajar haciendo reuniones de comisión directiva abierta. Las reuniones de comisión directiva obviamente se hacían, pero convocando a todos los compañeros y compañeras que quieran venir, porque necesitamos un sindicato activo, armarlo desde abajo. Claro. Y eso sirvió mucho. Entonces, en uno de esos primeros plenarios, se vota a enviar, propusimos nosotros viajar a Mosconi y Tartagal con el sindicato recién recuperado para... Porque nosotros veíamos... Un acto de solidaridad. Claro. Nosotros veíamos algo, Pablo, que es lo hemos sostenido durante todos estos años, que nosotros no queremos naturalizar la división que hacen entre ocupados, desocupados, por agencia. Nosotros la unidad de los trabajadores y trabajadoras no puede ser un eslogan, eso hay que laburarlo. Y para nosotros una de las cuestiones cuando recuperamos el sindicato fue, tenemos que mostrarle a los compañeros y compañeras desocupadas claro. que los trabajadores que tenemos laburo, los que estamos agrupados en sindicato, queremos estrechar lazos y que nos fortalece estando unidos. Entonces el sindicato ceramista tuvo una política activa siempre de trabajar con los movimientos sociales, pero no como una cosa de segunda, sino hablar mano a mano. Horizontal. Horizontalmente. Y ahí entonces, viajan. Y viajamos y ahí nos encontramos con Darío y con muchos compañeros y compañeras que nos conocemos de aquellos años en esa Plaza del Aguante, ¿no? En esa... Después en un momento fue Eve también, que ayudó mucho a romper ese cerco que tenían. Y bueno, y a partir de ahí Darío tomó la bandera de Sanón claro. Siempre. Entonces la evolución después del conflicto, de la ocupación de la fábrica, de las amenazas de desalojo, ya cuando vino la gestión obrera, que fue después, un año, dos años después de esto, ya Darío lo había tomado como propio. Entonces siempre había contacto. Y incluso ellos también claro. lo propusieron en las reuniones previas a las jornadas del Puente Pueyrredón, uh-huh. incorporar en el programa la defensa de Sanón, digamos, frente a las amenazas de desalojo cuando era la gestión obrera. Ya Darío, todas las actividades que se hacían en la casa de Neuquén, Darío estaba siempre, con la bandera de Aníbal Perón. Entonces, habíamos cultivado esa relación que obviamente hace que nos encontremos. Nosotros en cada aniversario estamos ahí. Este año estuvimos también inaugurando una placa que se renovó de Sanón, que está en la estación Darío Maxi, ahí en Avellaneda. Ahí... Claro, es Darío y también toda esa generación de dirigentes, claro. que, ¿no? Pablo Solana. ¿No? Exactamente. Todo. Bueno, con Pablo hemos estado charlando y nos encontramos siempre. Incluso, mira, entre el año anterior y este año... Nos habíamos encontrado con Vicente también, con Vicente Cito Lema. Claro. Y hacía mucho que no nos veíamos, había pasado la pandemia de por medio, fue bueno de abrazarnos, de empezar a acordarnos, a recordar momentos y todo. Y bueno, y este año no lo teníamos más a Vicente. Y entonces es como que con el resto de los compañeros y compañeras que compartimos uh-huh. tantas lugares, ¿no? Porque aparte no era solo Neuquén y no solo fue Buenos Aires, no solo fue Mosconi. Era como muchos lugares que nos encontraba en común peleando. Había una militancia cruzada, una militancia compartida en muchos ámbitos y nosotros lo que siempre tuvimos que nunca nos quedamos encerrados en Sanón. Nunca nos quedamos encerrados en el sindicato ceramista y nunca nos quedamos encerrados en Sanón. Siempre tuvimos una visión de hacer sindicatos militantes, de que se crucen estas hermandades transversales. Acá tuvimos mucho tiempo trabajando en común con el MTD a los inicios, donde hacíamos plenarios en el barrio San Lorenzo, claro. o ellos venían al sindicato o venían a Sanón y hacíamos plenario en el patio de la fábrica. Cultivar esa unidad para nosotros fue muy valioso, uh-huh. porque por un lugar aprendimos, asumimos también la pelea en común y pudimos transmitir a muchos compañeros, sacarles el prejuicio ese de esa división, ¿no? El desocupado es otra cosa, el piquetero es otra cosa, el que tiene laburo es otra. ¿Entendés? Como esa separación, esa división que hacen, la militamos un montón. Uh-huh. Y en Sanón se hizo carne mucho con la defensa de la fábrica, cuando tuvimos amenazas y todo, cuando iban los compañeros y compañeras del MTD. Y eso nos abrió la posibilidad que cuando en Sanón se pudieron generar puestos de trabajo, nosotros mocionáramos que entraran de todos los movimientos desocupados. Y ahí muchos nos dijeron, van a hacer un quilombo, ustedes van a meterse de todos los movimientos políticos. Y entonces dijeron, mirá, es una apuesta a la democracia directa, es una apuesta que esto en común lo vamos a sacar. Y efectivamente fue así. A nosotros nos ayudó muchísimo. Nos abrió mucho más el panorama, nos hizo tener mucho más diálogo y educó mucho a generaciones de obreros ceramistas en esto de que la unidad no es un cuento, no es un eslogan, sino que se practica y es mano a mano, ¿viste? Hoy... digamos, pareciera que se repite. ¿Sabés que me acordaba de Nano Balbo? Claro. Que también no lo tenemos más. Y
en esas, viste, charlas interminables que tenían, hablando de todo, ¿no? Viste que sí, podías sí. estar horas. Horas. Creo que se hubiera llevado muy bien con en la era del streaming, porque este, 5 horas tranquilamente hablaba. Él decía, bueno, la traición de la socialdemocracia le abrió las puertas al fascismo, ¿no? Sí, hablando de sí, sí. la década del 20, 30, cuando sí. traicionan las revoluciones ahí en Europa, y bueno, ahí está el ascenso, ¿no? del fascismo, el nazismo. Y tenía siempre la duda si no pasara eso con otros niveles, pero como una historia que se repite en Latinoamérica, o, bueno, en particular en Argentina. Y este ascenso que hay de propuestas a cielo abierto, de bala y represión, que hoy es imposible que tengamos este diálogo sin hablar de ese cierre de campaña, que es este, la muerte, el asesinato de un militante transmitido por Instagram prácticamente. Tenés sobre la espalda también todas esas cargas históricas, ¿no? De haber visto compañeros que hoy no están, o esto que hablamos recién, de que un día te avisan, che, lo mataron a Darío, y claro. ¿Qué reflexión haces sobre todo eso? Vos que igual seguís ahí en la masa, en la mezcla. Sí, mira, esto es así, las frustraciones van llevando a salidas a veces aberrantes. Digamos, mi compañera Miriam Breckman decía el otro día, nunca había crecido tanto la derecha como con estos gobiernos que usan mucha demagogia o vocabulario de izquierda para llevar adelante políticas de ajuste, y eso lo que provoca es el rechazo. Es decir, cuando vos en nombre de el progresismo, en nombre de organizaciones sociales, en nombre de los derechos humanos, en nombre de los 30.000, aplicás políticas de ajuste, lo que generás es un rechazo y generás un crecimiento de la derecha que se para sobre las frustraciones para crear estos fenómenos. Entonces, es terrible lo de estos días. Por ejemplo, fue brutal un asesinato a cielo abierto, a plena luz del día, filmado, etcétera, que haya tanta hipocresía. Es decir, por un lado, Milei lo festeja, porque dice, es uno menos. Larreta y Bullrich y toda esta crema reivindicando el rol de la policía, diciendo acto perfecto. Claro. Y Massa diciendo un incidente con un muerto. Es decir, yo creo que ayer tendría que haber habido un paro nacional. Y yo te digo, no te lo digo de un lugar trotskista, duro, que exigimos paro, de una cosa básica, elemental. Es decir, las organizaciones sindicales, las CTA, los sindicatos, no piensan que esto es un anticipo también de que pueden haber represiones. Claro. Y que si esto se naturaliza, que matan a un compañero, mañana nos viene a nosotros. Es decir, no se puede naturalizar esta escalada de violencia, Claro. Esta escalada de... Hay que responder en forma contundente. Yo creo que, obviamente, una movilización no alcanza. Entonces, esto se tiene que asumir como algo fuerte, digamos. Lo de Darío y Maxi le costó el gobierno de Duhalde. O sea, lo de Darío y Maxi provocó un cambio a nivel nacional que tuvieron que acomodar todo el gobierno. Carlos Fuentealba fue otro asesinato a cielo abierto, a plena luz del día también, y también provocó un shock, un impacto en toda la provincia. Le valió la caída de la carrera política a Sovich. Yo creo que puso más a la defensiva a la derecha en un sentido ese asesinato después de eso. Pero digo, lo de Facundo Molares es increíble que pase casi sin pena ni gloria, y que el justificativo sea, bueno, fue miembro de la FARC. Facundo tuvo una militancia coherente en sus términos y en sus convicciones. De años que yo, la verdad, o sea, nos sacamos el sombrero entre los militantes, pues son tipos que actúan con, aunque uno puede no compartir, pero el tipo a sus ideas le puso el cuerpo toda la vida. Le puso el cuerpo literal. Y que lo hayan asesinado de esta manera. Si no paraba, ¿no? Tan... Parece lo fueron a buscar, pareciera que... Es que da toda la impresión esa, y lo dicen algunos de sus compañeros, que ya lo tenían calado. Sus abogados dicen que lo fueron a buscar, o sea, que saben un montón, ¿no? Porque ahora están con John Esguala ahí en el juicio este que están armando, digamos, tienen mucho conocimiento de lo que es la tarea... De lo que uno no ve, ¿viste? Y hoy mandaba ni un WhatsApp y dice, no, lo fueron a buscar. Para nosotros eso es... Por eso te pregunto, ¿no? Sí, es brutal. Mirá, la semana pasada que estuve en el acampe de los pueblos Colla, guaraníes y todo, que están haciendo el acampe, el tercer malón en Buenos Aires, fuimos a llevar la solidaridad, no lo dejaban poner ni un baño químico en la Plaza Lavalle. Está en Teatro Colón,
está el Teatro Colón, está la Plaza Lavalle y está la Corte Suprema, ¿no? Están todos los tribunales que son claro. un monumento a la impunidad. Y hay muchas mujeres mayores, hay ancianas, hay niños, niñas. No le dejaban poner ni un baño químico. Uh-huh. Tuvimos que pelearnos y discutir acaloradamente con la policía de La Reta para poder bajar los baños. Bueno, yo uh-huh. estuve ahí, fui parte con delegaciones que habían de compañero y compañera. Uh-huh. Y yo ahí denuncié y filmé a policías infiltrados. O sea, pibes y pibas, canas, que venían con la policía, que se mezclaban entre la gente y que andaban con una mochila, con una riñonera, que vos lo veías y eran uno más, digamos ahí, y como si nada. Uh-huh. O sea, yo le dije, bueno, identifíquense, cero, no te dan bola. Es decir, esos tipos, por eso tiene sentido lo que denuncian ahora, que lo fueron a buscar, porque te infiltran antes. Claro. Entonces tienen gente metida y saben quién dirige, saben dónde está cada uno, de los que uh-huh. quieren ubicar o no. Entonces te tienen marcado de antemano. Ahora, teóricamente hay una ley que prohíbe la infiltración, que si la policía actúa en un operativo tiene que estar identificada. Yo no sé, después pueden haber casos de, no sé, que puede ser gente que pueda estar camuflada. Uh-huh. Pero en el caso de manifestaciones sociales, donde hay una manifestación a cielo abierto, claro. a bandera desplegada, están diciendo públicamente sus demandas, etcétera, meterle, infiltrarle gente es grave. Está naturalizado. Ah, ayer hubo una marcha también de colectiveros o no sé qué, y ya lo filmaron. Claro. Era muy notorio que estaban infiltrados. Claro. Y justo en ese momento. Te saco ahí de sí. ese tema. ¿No estás ahora en Neuquén y estás laburando en capital, más que nada en provincia? Contanos eso. Sí, mirá, yo el año pasado. O sea, ¿qué experiencia estás haciendo? Sí, me plantearon la necesidad de poder colaborar más activamente nacionalmente con las bancas nacionales. El Frente Izquierda tiene 4 bancas, 3 son de nuestra organización, digamos, está Miriam Breckman, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca. La emergencia de Alejandro Vilca, este compañero nuestro que es un obrero de recolección, es un trabajador, un basurero, uh-huh. el que corre el camión por allá en Jujuy, en los barrios, todavía están los camiones volcadores, los Mercedes-Benz viejos que vas tirando la bolsa arriba de la caja. Alejandro laburaba en eso, en ese lugar, es diputado nacional y bueno, me convocaron para ser parte del equipo de trabajo con él, con uh-huh. Alejandro Vilca. Y nos abrió mucho el panorama porque no es solo los votos, ni es solo una cosa por arriba, es un trabajo que despierta el interés, el entusiasmo y las ganas de organizarse de mucha gente por abajo. Entonces, yo pedí lo planteé en la asamblea de Sanón, en la fábrica. Yo estaba laburando, después de haber terminado mi mandato acá, volví a la fábrica a laburar. Pasé toda la pandemia laburando en la fábrica. Y ante este pedido, bueno, lo planteé. Miren, compañeros, me están pidiendo esto los compañeros. Hay una posibilidad ahora que se tienen bancas nacionales de poder aportar la experiencia que hemos claro. hecho acá en Neuquén, poder aportarla con otros compañeros y compañeras en todo el país. Y entonces pedí una licencia sin goce de haberes. Yo no me quiero, ni me quise desvincular de Sanón, es parte de mi vida. Y los compañeros, estuvo bueno, yo sentí un reconocimiento grande de muchos compañeros que pidieron la palabra diciendo, mirá Raúl, nosotros sabemos que vos sos un militante desde siempre, uh-huh. sabemos que nunca fue solo Sanón, que siempre tu mirada también estaba puesta más provincial y más nacional, incluso con miradas que trascendían la vida ceramista, ¿no? Claro. Y trascendía el sindicato, militancia más social, incluso los compañeros saben que militancia es revolucionaria. Entonces, me dijeron desde ya, la mejor, sabemos que va a estar y sabemos que vamos a contar con vos cuando lo necesitemos. Y es así. Entonces, estoy colaborando nacionalmente con las bancas y siempre estoy viniendo acá a las fábricas porque, bueno, soy parte todavía de la familia ceramista. O sea que te tenés que instalar allá. Y ahora estoy instalado allá, estoy alquilando, pero con mucho viaje. Es decir, no es que estoy en capital, sino es que estoy viajando bastante. Claro. Incluso ahora Alejandro Vilca. ¿Y el cuerpo te da? ¿No te saturás en algún momento? Más allá del fuego, ¿no? De la militancia, sí. Digo, porque también dejás un montón de cosas. Claro. Uno es uno y su circunstancia, sí, sí, ¿no? Sí, te lo pregunto así más en términos personales, sí. Pues es una movida también. Sí. No, uno no tiene ya 25, 30 años. Tal cual. ¿No? Tal cual. ¿Vos sabés que no? Por la familia, el sí. arraigo, los amigos, qué sé yo, claro. la propia militancia claro. que te acompaña acá hace tanto. Y más allá que uno va a un lugar, obviamente, gentil y también
de militancia, pues sí, bueno, pero son 1200 kilómetros, ¿no? Claro. A mí me pasa al revés. Vos sabés que la militancia como me llena de vida, uh-huh. los cambios de proyecto, los desafíos nuevos como que me revitalizan todo el tiempo. A mí lo que me mata o me avejenta o me es estar siempre en el mismo lugar. Es decir, no podría con eso. No es que me aburro, pero no sé, si no tenés motivaciones nuevas, nuevos proyectos y todo eso, y esto me abrió un panorama enorme. Te imaginarás que hemos viajado, yo he viajado por Sanón y por militancia a muchos lugares, pero ahora es como que, por ejemplo, todo un laburo que se abrió en todo el NOA, el noroeste, con nuestra organización, a partir del fenómeno Vilca, el fenómeno electoral, pero también por abajo, por ejemplo, en Jujuy. A veces se lo vean los compañeros que son diputados nacionales, ¿no? A Vica, Natalia Morales, que es una compañera también de Agricultura Familiar, que es, que es convencional. Gastón Remis, un economista. Keila Siqueiras, otra piba de secundaria que ahora fue convencional. Pero por el Jujuy, por abajo, es re interesante todo el laburo que está emergiendo. Por ejemplo, se recuperó una seccional como Huatre, que son trabajadores rurales. Está en Ledesma, nada más y nada menos que en Ledesma, frente a Blaquier. Y, por ejemplo, los compañeros y compañeras siempre dicen, bueno, contanos cómo hicieron en Sanón, cómo hicieron el sindicato ceramista. Entonces, transmitir esa experiencia, nuestro trabajo articulado con la Confederación Mapuche es muy interesante, Pablo. O sea que también, perdona, estás en Capital, pero viajás a Jujuy, ahí en claro, ese laburo de... y a distintos lugares. Nosotros hemos desarrollado a nivel nacional asambleas en cada uno de los lugares donde articulamos con compañeros que son ocupados, desocupados, con estudiantes, con profesionales. Es decir, hacemos asambleas donde charlamos, ponemos en común. Y ahí hubo algo que te trajiste o que vas a decir, mirá, no lo habíamos pensado, qué bueno esto, qué... ¿Algo que te llamó mucho la atención? Mira, un montón, Pablo. Yo creo que la experiencia que hicimos nosotros acá, coordinando, articulando con la Confederación Mapuche, lo que aprendimos nosotros en ese intercambio alrededor de nuestros pueblos originarios, cómo manejarnos, cómo tener códigos, cómo poder avanzar en base al respeto y también poniendo nuestros puntos de acuerdo y desacuerdo, para nosotros fue una escuela que hoy poder transmitirla. Por ejemplo, hoy estamos... Yo fui allá a los cortes en Purmamarca, por ejemplo, ahora en Jujuy, que están, se mantienen cortes, más de 10 cortes en la provincia de Comunidad de Escoya. Y fue impresionante, por un lado, el recibimiento, y por otro lado, esto de poder comentarles, y me preguntaban los gente de las comunidades, ¿cómo hacen, por ejemplo, ustedes, cómo hicieron para articular entre un sindicato, un partido político de izquierda con las comunidades originarias? Porque no es como que hace falta rearmar esa tradición que no es tan lejana, pero que está bastante perdida. Claro. Es decir, yo creo que el avance de los gobiernos, del estatismo, incluso desde el punto de vista de que toda la militancia pasaba por lo estatal, hizo que se perdieran esos vínculos, esa manera de articular y organizarse. Y acá se retomó muy fuerte. Yo les conté mucho la pelea de los elefantes acá. O sea, ¿cómo fue la lucha de salud? Por ejemplo, que sin apoyo casi de ningún sindicato, con el apoyo de las asambleas, con la comunidad, y cómo se articuló también con comunidades mapuche, y cómo se triunfó esa lucha fortaleciendo ambos sectores. Bueno, eso, transmitirlo, los compañeros lo tomaban como una esponja. Es impresionante. Yo le contaba incluso que esto que fuimos aprendiendo acá, ¿no? Que acá el mensajero, el que transmite, el que se relaciona es el huerquén. Y entonces les explicaba cómo... hacía falta que de las comunidades no se queden en el corte, no se queden solo en el piquete, que manden delegaciones a los sindicatos, que manden delegaciones a las universidades, que manden delegaciones, que transmitan, porque la fortaleza que ellos pueden tener en un piquete hay que hacerla visible, porque si no, los gobiernos, tal y cual son, te dejan morir en un piquete y encima te ponen mal con la gente, con la comunidad. Entonces era muy importante una lucha tan dura, tan profunda. Claro. Con una significación tan fuerte, Pablo, que enfrentás a muchos, ¿eh? Porque acá en el extractivismo no hay grieta. En la política de extractivismo en nuestro país, acá Vaca Muerta, allá el litio, peronismo y radicalismo y liberales van todo de la mano. ¿Tienen allá también sus empresas de servicio? Como pasa acá con alguno que te viste, tiene una empresita allá en Añelo también. Bueno. Sucede también más. Bueno, no sé si estará tan desarrollado como Vaca Muerta, porque ya. Parece Qatar, ¿no? Vaca Muerta. Sí. No está tan desarrollado allá, es como inicial, y por eso yo creo que después de las elecciones, Morales, en conjunto con el Partido Justicialista, quisieron hacer un régimen más preparado para el saqueo. Por eso quisieron reformar,
por ejemplo, la reglamentación para las movilizaciones, es decir, para controlar y reprimir la protesta social es impresionante. Uh-huh. Vos en el Código Convencional de Jujuy, por ejemplo, si gritás en la calle te pueden sancionar. Te pueden sacar una multa si vos gritás. O sea, imagínate si son 1,000 personas cantando, ¿me entendés? ¿Él paga un costo por eso? A mí me Por abajo sí, un montón. Un montón. Para afuera, y eso es lo que charlábamos con los compañeros, parece una cosa impune, ¿viste? Que el tipo ahora encima lo premiaron con una candidatura a vicepresidente. Claro. Ahora en Jujuy no puede caminar tranquilo. Incluso muchas de las comunidades y de la gente que hoy está manifestando lo votó Morales. Y se sintió estafada. Y te lo dicen. Es decir, mucha gente dice, yo lo voté Morales, yo laburaba con él. Las primeras marchas eran casi querido padrecito Sar. Era querido compañero Morales, era las marchas, ¿viste? Hasta que, bueno, Morales los atendió a palazo con el código procesal y con los códigos contravencionales. ¿Él qué estableció? ¿Un califato ahí? Yo he leído que incluso hasta la justicia tiene parientes, tiene... Sí. Los hijos, la familia, los ex, las ex, tienen todo. Sí. Es muy impresionante, es muy notorio eso. Sí, bueno, mira, el tipo es de la Unión Cívica Radical. Teóricamente, el tipo va a Buenos Aires y habla de los republicanos y de la transparencia. Pero dicen, o sea, las estadísticas marcan que es uno de los gobiernos con mayores parientes. Es decir, Morales tiene a todos los parientes, tal como decía. Incluso los tipos habilitaron la posibilidad de la explotación de cannabis para la producción de cannabis medicinal, etcétera, y se la dio al hijo. O sea, el hijo de Morales tiene todas esas plantaciones y tiene todo el aval, no solo el aval, sino el financiamiento del Estado para hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, es un verdaderamente un califato. Sí. Cuando vos te enterás dijiste, bienvenido a mi mundo, dijiste, ¿no? Acá por Neuquén, que está... Bueno, viste... Seis familias también que se reparten en la obra pública, todo. Hay mucho de... Hay mucho MPN también allá. Hay muchas cosas parecidas, viste. La de los pueblos originarios es una, la de los bienes comunes. Claro. Concentrados y energéticos también, y también la lucha. Jujuy tiene una tradición de lucha enorme, también de combatividad, que lo llevan en su ADN de alguna manera, y automáticamente es como que vos estás en Jujuy y al rato ya estás hablando como estás como en casa, en el sentido de poder. Contame lo de los limoneros, que ayer justo habíamos dialogado, había un documental que lanzó La Izquierda Diario, que esa experiencia también es en el noroeste. Sí, eso es en Tucumán. Hubo un proceso muy grande de los trabajadores del limón, de autoconvocados, que se extendió. ¿Participaste ahí? Bueno, ahí estuvimos con compañeros en una asamblea con alrededor de 160 compañeros y han armado una agrupación relacionada con el Frente de Izquierda, también referenciada, y eso también es ir rompiendo prejuicios, ¿viste? En la que, bueno, establecieron toda una organización de base, de cuerpo delegado de varios sectores, y bueno, hay un documental muy bueno que va dando cuenta con los testimonios de los propios compañeros y compañeras. Uh-huh. Eso es un trabajo interesantísimo ahí en Tucumán. Después con compañeros de Molinos, de donde se procesa también lo que se cultiva en el campo. Entonces vos tenés un trabajo de campo, tenés obreros rurales, y después tenés trabajo en fincas y trabajo en industria. Digamos, esa combinación es el desarrollo que se ha empezado a dar de autoorganización y de organización de compañeros. Te decía, en Jujuy se recuperó Ledesma, Huatre, el gremio azucarero, están en un proceso de lucha también, hay delegados y todo que están, son parte de nuestra corriente del movimiento de agrupaciones clasistas. ¿Qué se recupera? ¿Una parte del sindicato? Una seccional. Una seccional. Una seccional entera, la seccional Ledesma. Que no es poca cosa. No, porque ahí es muy fuerte el Ledesma. No, digo la seccional, no para ubicarnos. Sí, mirá, son alrededor de 2.000 compañeros y compañeras que integran el sindicato, pero lo que tiene que una parte importante, además de ese trabajo, es temporario. Es decir, hay obreros que son más permanentes, que tienen un trabajo todo el año, y hay compañeros que hacen temporada y que no. Por eso se presentó, el Frente Izquierda presentó, hace un año y medio ya, el proyecto Interzafra, que es un proyecto incorporado en el Congreso de la Nación para que se le reconozca el trabajo entre temporada y temporada. Uh-huh. Es decir, que la gente no quede en banda o a la espera de que llegue la próxima temporada para poder emigrar e ir a trabajar, sino que tengan un sustento todo el año. ¿Y ahí que tenés que enfrentarte a Huatre y a... Digo, Huatre, yo pienso en Venegas y todo el trabajo esclavo, ¿no? Igual, sí.
¿Y a Ledesma son lo mismo? ¿Cómo hicieron ese proceso? Sí, mirá, ahí fue un proceso que nació desde abajo, recuperaron esa seccional, están en contacto con otras seccionales y con otros, pero es verdad, o sea, sufren, por ejemplo, de la UATRE, como es unión de trabajadores, todo lo que se recauda va todo a nacional y después la burocracia nacional te tiene que mandar las. Entonces, bueno, le retasea, no le manda. Así como fue en su momento la UOCRA acá, cuando se recuperó la UOCRA en Neuquén, que desde Buenos Aires no le boicoteaban la obra social, no le mandaban los fondos, etcétera, allá es igual. Los compañeros han tenido que hacer campañas provinciales y nacionales, por ejemplo, para organizar el 1 de mayo, para organizar los útiles para los pibes, claro, y las pibas de la escuela, ¿no? De sus afiliados. Entonces, es una seccional resistente, una seccional combativa, pero que tiene que bancarse a las patronales, por un lado, Blaquier, nada más y nada menos, a Ledesma, y por otro lado, la burocracia nacional, los herederos del Bombo Venegas. Porque él también debe haber metido a toda la familia, ¿no? Claro, bueno, son todos los sucesores. Pero bueno, es una seccional que se sostiene por el acompañamiento que tiene de la base, y porque hay en esto que te decía yo en Jujuy, que no es solo Vilca, no es solo el fenómeno electoral ahora, que es muy importante para Frente Izquierda, sino también lo que ha surgido por abajo. Uh-huh. Hay otro, por ejemplo, Altos Hornos Zapla, un lugar emblemático en Jujuy. Bueno, uh-huh, uno de los referentes es Julio Mamani, que es un compañero también del Frente Izquierda, que el compañero hoy es también concejal, y ha colaborado mucho con la organización de los trabajadores y trabajadoras ahí en Palpalá, no solo en Altos Hornos. En docentes también se recuperó un sindicato que hacía 8 años tenía un sector burocrático y ahora se recuperó, somos parte de esa comisión directiva. Por ejemplo, entonces, en docentes, en salud, en la universidad, en estudiantes secundarios y terciarios, en el gremio del azúcar, en el gremio de, digamos, en lo que es UATRE, o sea, en varios sectores. El Frente Izquierda ha hecho pie con un trabajo de base interesante. Uh-huh. Y eso para nosotros es la mejor inversión, digamos, es lo que le da raíces después a tener votos, ¿no? Porque los votos solo no alcanzan, obviamente, los votos van y vienen, pero va creciendo una fuerza desde abajo importante en base también a la experiencia de lucha, ¿no? Uh-huh. La gente ha hecho experiencia con el peronismo, ha hecho experiencia con distintos sectores burocráticos y demás, hasta que, bueno, empieza a tomar las cosas en sus propias manos. Y para nosotros la mayor inversión es que de ahí vayan forjándose camadas de dirigentes, de compañeros y compañeras que se transformen no solo en referentes de ahí, sino nacionales. Y eso es lo que está emergiendo también del noroeste para nosotros, que es importante, un gran aporte a la clase obrera, que en otros lugares está mucho más pasivo, cuesta más, ¿no? Pero es un fenómeno interesante que muchos compañeros y compañeras están viendo como emergente, ¿no?, para la izquierda. Cuando entraste a la legislatura neuquina, tuvimos una charla en Cartago en donde dijiste algo que a mí siempre me resonó, de hecho lo repetí un montón de veces, que es, eso está armado para cambiarte la vida, ¿no? El tema de la manera de vivir, ¿no? Y la manera de digamos, como un dirigente sindical que hoy esté ganando 800 lucas, 1 millón de pesos, digamos, va a ir a frenar una protesta contra el salario, digamos, con esa cara rota, si no, claro, vos estás ganando ya un montón. Y pensaba siempre, estaba concatenando esas ideas, y la quería escuchar tu reflexión. Y nos habías tirado una frase que me acuerdo siempre, era, mirá, no pagás más el celular, no pagás más la nafta, podés tener ropa que quieras, tenés auto, tenés guita que nadie te va a pedir explicaciones, más los arreglos por abajo, todo. Claro, y ahí uno dice, claro, con razón, aparte de los negocios, nadie quiere dejar eso. Después claro, querés reelegir o reciclar en otro lugar, pero no salir más de esa movida. Sí. A nivel nacional, ¿cómo es eso? ¿Es todavía peor? ¿Es más sucio? ¿Es parecido? Digo, ahora que también estás conociendo cómo trabajan los congresos nacional, no sé, esta apuesta por el Senado, que todavía debe ser peor el Senado, quiero pensar. ¿Qué experiencia has resumido de eso que a nosotros nos contabas? Mirá, si acá pasa esto, imagínate en Buenos Aires, ¿no? No, es que es así, a nivel nacional es así, es una fábrica de te roban hasta el alma, uh-huh, digamos, ¿no? Incluso, ¿qué es? ¿Como una franquicia, no sé? Y mira, yo creo que entras ahí, lo primero que hacen no tiene una actitud hostil en general, sino más bien de abrazarte y decirte, ahora sos parte de esto. Es lo que nos dijeron una vez un diputado, Baum, nos dijo, Baum, ya está, Godoy, sáquese la ropa de grafa, ahora está en la legislatura.
al tipo me le molestaba que fuéramos con la ropa de laburo, viste, de la legislatura. Ya está, dejen esas camisas marrones. Vístase como nosotros. Claro. Esa era la onda. Nosotros, mirá, tenemos una desde la izquierda, porque se generalizó un poco, no había mucha experiencia de una izquierda parlamentaria, revolucionaria, por lo menos aquí en nuestro país y en nuestra provincia. Nosotros tuvimos dos o tres cosas básicas de funcionamiento. Una, nunca perdimos la organicidad. Es decir, nuestros compañeros no puede depender de la voluntad personal de cada uno de nosotros cómo actuar o no, sino responder a un colectivo. Nuestros colectivos, además, no es solamente el partido, que ya es un colectivo importante de elaboración, de discusión, y que es fundamental para nosotros, sino también respondemos a colectivos de nuestros compañeros y compañeras de donde provenimos. Por ejemplo, yo no estaba visto solamente por mis compañeros y compañeras de un partido, sino también por mis compañeros y compañeras ceramistas. Es decir, incluso acá en Neuquén está bueno porque es más notable, porque vos te cruzás en el supermercado, te cruzás en la plaza, te cruzás en la calle, entonces vos sabés si vos cambiaste de vida o no, claro. Si vivís en el barrio o no, si cambiaste del lugar donde comprás la pilcha, si ya vas al supermercado y salís con un carro más grande. Es decir, acá te conocés. En el caso de Buenos Aires, por ahí pasa más desapercibido, o sea, se practica esto. Ahora, nosotros dijimos, como por lo menos en el PTS, todos, cada uno de los compañeros que accede a cualquier cargo, sea en un consejo deliberante, en un congreso, cobramos el mismo salario que un trabajador, y lo demás está puesto en un fondo común. Y eso, obviamente, hay un control entre nosotros, o sea, lo hacemos todos. Lo hace de Miriam Breckman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca o yo. Digamos, eso siempre es así. Y los debemos después a un colectivo también de control. Es decir, desde este punto de vista uno no puede pensar o poner todo en la persona, en que la persona va a responder siempre. Tiene que haber un método, tiene que haber una organización, claro. Tiene que haber, porque eso es lo que a la larga rinde y construye, ¿no? Porque si dependiéramos solamente de voluntades individuales, de compañeros, bueno, alguna vez te va a ir bien y muchas veces te va a ir mal, ¿no? Porque hay gente que vos la ves que entra muy combativa y después se transforma en un burócrata. Claro. Un tipo que entra a una Cámara de Diputados y demás, vos lo escuchás, terrible discurso, y después terminan adaptados. Y eso lo hemos visto en todo el país, no solo acá, sino a nivel nacional, ¿no? Que se van acomodando, se van cada vez aplacando más y después se hacen parte. Ya después no lo distinguís más. En el caso de la izquierda es diferente. En Buenos Aires está más solapado, pero se nota un montón también. Sí, sí, está más solapado porque es más grande y no tenés la convivencia que tenés acá con una provincia como Neuquén, o ahora se conquistó también en Chubut, en las legislaturas provinciales. Lo mismo pasa en Jujuy. En Jujuy los compañeros se cruzan, o sea, se van viendo. Claro. O sea, Vilca lo conocen, donde vive, conocen el barrio, conocen su familia, Vilca y así cada uno de los compañeros. En Buenos Aires es más difícil, o en Capital, o los diputados nacionales, los perdés de vista. Bueno, yo, por ejemplo, diputados nacionales de acá de Neuquén en Buenos Aires. O sea que no sabes ni en dónde general, vive. No lo ves, claro. Más. O sea, en general no lo ves, claro. Más. O sea, y bueno, esa es la práctica diferente que estamos haciendo. Por ejemplo, Nico, que es diputado nacional, todo el tiempo va. Vuelve a Mendoza, va a Córdoba, vos lo ves. Miriam también, es decir, es una compañera que vuelve al barrio, que vuelve a su pueblo, que vuelve a. Y que entonces tenemos una convivencia con nuestros compañeros que es más permanente, ¿no? ¿Te costó mucho decidir ir con una lista aparte? ¿Te hubiera gustado una fórmula pensaba, Breckman Solán, o sea, era muy difícil? Yo, como sé que sos un armador y la ves con la vista larga, con las luces largas, decís, bueno, va a pasar, todo bien, pero digamos, esto puede lesionar por ahí después la unidad en la calle, las miradas. Por ahí acá en Neuquén, porque claro, somos más chicos, pero claro, me imagino el Armado Nacional, ¿cómo claro, lo viste? Yo, porque sé que sos alguien que debe haber apostado hasta el último WhatsApp, che, pará, juntémonos, veamos, a ver. Es que esa fue nuestra política todo el tiempo. Nosotros no elegimos este paso. Era, desde ya era mucho mejor llegar con una lista acordada, digamos. Si vos me preguntás a mí, mi opinión personal, que los mejores candidatos que podíamos tener son Miriam y Nico. Son los compañeros que tienen más reconocimiento nacional. Miriam tiene una trayectoria de décadas, con una coherencia que es reconocida no solamente en el ámbito de la izquierda, sino en ámbitos
por amigos y enemigos, por adversarios. Todo el mundo reconoce la coherencia de Miriam y el ponerle el cuerpo, su valentía. De Nico también, su coherencia cuando estuvo diputado y demás. Después, obviamente, en un frente, habían instancias, y hay instancias para dialogar y para acordar, como hemos hecho siempre, además. Ahora, por eso, no fue nuestra decisión ir a las PASO, fue la decisión que tomaron los compañeros. Los compañeros objetaron a Miriam de entrada, cuando nosotros dijimos, mirá, que vaya una mujer, que vaya una compañera que tiene la trayectoria, dijeron, pero no nos gusta, porque... Y empezaron a como objetarla, y eso tampoco nunca había pasado entre nosotros, de nosotros objetarle el candidato que pusiera la otra lista. La otra lista tiene su candidato, bueno, se respeta y se ve como... Pero no impugnar, es decir, no impugnar la candidatura de nadie. Claro. Pero bueno, una vez que esto ya pasó, nosotros toda la campaña, lo dijo Miriam y nosotros lo hemos hecho, lo hemos respetado. Te lo digo todo, pensando que esto sale después, el domingo, claro. Entonces cómo se va a ver el día después también. Claro, ¿no? Vos fíjate, yo creo que de nosotros se puede chequear, toda nuestra campaña fue apuntando al poder real, apuntando a los responsables de esta situación, claro. Apelando a los trabajadores. No hubo de parte nuestra ningún agravio y ningún ataque personal a ninguno de los compañeros, compañeras de la otra lista. Uh-huh. Vos podés chequear, y eso se puede chequear, digamos, toda la campaña que hizo del PTS y con Izquierda Socialista, toda nuestra campaña estuvo centrada en las necesidades de la organización, de enfrentar el ajuste, el Fondo Monetario. No hubo de parte nuestra ningún... O sea que vos buscás hasta último momento, sí, que esté todo bien y después, bueno... Y incluso ahora también, nosotros peleamos hasta el final, o sea, porque nosotros sabemos que el lunes la pelea sigue y te encontrás en la calle y todo. La izquierda no es un acuerdo electoral pasajero, uh-huh, digamos, es un aspecto más de una militancia mucho más amplia, uh-huh, que están los sindicatos, que están en la calle, que están en organizaciones. Entonces, nosotros no podemos impugnar a compañeros que al otro día necesitás estar junto para pelear. Entonces, de parte nuestra, la actitud fue esa y va a ser esa para adelante, digamos, la de componer, la de tratar de unificar, respetando las disidencias, porque tenemos miradas distintas alrededor de muchas, claro, cosas. Sí. Pero bueno, eso fue siempre así y tuvimos debates y tenemos debates todo el año, todos los días. Por eso incluso nosotros no nos parecía bien debatir entre nosotros. A ver, debatamos dentro de la izquierda. Nosotros teníamos que debatir con los grandes partidos, teníamos que debatir con la derecha y entre nosotros hacernos el aguante, digamos, para combatir a esta gente. O sea que sí pensás que hubiera sido importante ir con un solo... Y sí, con una sola fórmula y una sola campaña en la previa, en estas PASO y después posterior. Pero bueno, no hubieron instancias de poder sentarse y hablarla. ¿Y? Porque partió más de la impugnación a Miriam y bueno, así no se puede iniciar un diálogo. Hay una idea que puede ser una de las peores elecciones de la izquierda. Hablo en términos electorales, sí. ¿No? ¿Coincidís con eso? Sin ser derrotista, ¿no? Planteo que hay como... Se ha logrado correr el eje de derecha-ultraderecha. Ajá. Y quién es el menos malo en todo, claro, eso. Desde Berbisky llamando a votar a Lustó para pararlo a Macri. Toda esa historia de él, sí, mal menor. Es terrible. Hasta, bueno, la candidatura de Massa, ¿no? Bueno, es terrible, sí. El tema es que yo creo que el régimen, el establishment, tiene una preocupación con la izquierda. Uh-huh. Porque la izquierda ha crecido. Y vos fíjate que en Jujuy, donde hubo un estallido de crisis más aguda y todo el mundo dice Jujuy preanuncia, y Jujuy es donde más creció la izquierda. Ajá. Entonces todo el humo de la derecha, la ultraderecha, todo en Jujuy se fumó, no quedó, no, ese humo se disipó totalmente porque quedó claramente el gobierno y de este lado la gente luchando y con una izquierda fortaleciéndose. Ajá. Por ejemplo, y no es casualidad, Pablo, y esto también llama la atención, que el establishment le haya dado todas las condiciones de la noche a la mañana a una lista como la de Juan Grabois para que sea un tapón para que la gente no se vaya a izquierda. ¿Por qué tanta preocupación? Por ejemplo, porque... Juan, o sea, tu análisis que Grabois era eso. Es el tapón. Bueno, lo dijeron un poco ellos. Ajá. Y si vos sacás la cuenta, claramente, por ejemplo, las condiciones que le dieron a Grabois no se la dieron a Scioli. ¿Por qué? Porque ya por derecha tenía mucha oferta. Ahora, ¿qué faltaba? Un tapón para que la gente no se viniera a izquierda. ¿Y cuál es ese tapón? Alguien que hablara como izquierda, pero que le aportara masa. Uh-huh. En última instancia, el rol de Grabois en este espacio fue triste, fue por eso. Porque actuó como una lista tapón. Él dice para condicionar. Ahora, si vos ya compartiste un gobierno con tres diputados nacionales, con una vicepresidenta, con carteras, con tres ministerios, no condicionaste a masa para todo el ajuste que hizo... ¿Qué lo va a condicionar mañana con un 6% de los votos?
Entonces, el rol de esta lista es justamente para que la gente no venga a izquierda. Por eso es una disputa desigual por parte nuestra, no por parte de la izquierda, para abrirse el lugar. Entendemos que vamos a reafirmar nuestro espacio, pero esta jugada la hicieron para que la gente justamente no... Pero un candidato único hubiera dado más tracción. Y para nosotros desde ya, totalmente. Y es imposible pensar, Raúl, no quiero ser contrafáctico, pero en un solo partido de la izquierda trotskista en Argentina, o de la así como ya tenés la hegemonía de la izquierda en Argentina, digamos, los partidos más grandes de izquierda son de extracción trotskista, de formación, que en algún momento hubiera una centralización de eso, digo, pensando en vos. Nosotros habíamos tirado esa propuesta casi literal, casi como la estás planteando, nosotros habíamos planteado de un partido unificado, digamos, de un único partido trotskista acá, que iniciara un proceso de discusión para hacer un gran partido. Bueno, eso, digamos que es una propuesta y es un pensamiento. Nosotros opinamos que hace falta un gran partido y no opinamos que solo el PTS. Digamos, entendemos que es con fusiones, que es con incorporaciones, que es con una apertura. Pero en eso también. O sea que lo habían pensado eso. Sí. Incluso lo escribimos, mandamos cartas a los distintos partidos que de izquierda trotskista, sobre todo los que se han mantenido independiente de los gobiernos, ¿no? Los que estamos más o menos en ese espacio. Fue una propuesta concreta de parte nuestra. Después, obviamente, los vaivenes de la política hacen que esas propuestas, que en un momento están más intensas, se disipen. Y ahora habrá que discutir, porque nosotros tenemos que clarificar también. Por ejemplo, uno hace acuerdos con gente con la cual puede tener disidencia, pero hay un marco de respeto y un marco común. Ahora, no sé, después si por ejemplo, hay diferencias más grandes o es más complicado. Nosotros ahora hay un debate, porque nosotros entendemos que para construir un partido hace falta varios factores. Pero, por ejemplo, nuestro pensamiento es internacionalista. Uh-huh. Entonces hace falta tener una política internacional también, de ligarse a fenómenos internacionales, de hacer una corriente internacional. Bueno, nosotros en ese plan estamos. La Izquierda Diario es una red internacional en la que participan activamente militantes de 14 países, se hace en 7 idiomas, y por ejemplo donde emergió muy fuerte estos últimos años secciones como la de Francia. Francia es el segundo partido más importante de nuestra corriente a nivel nacional, y se forjó al calor de las luchas contra Macron, al calor de la lucha de obreros ferroviarios, de petroleros. Hay en 2 universidades está nuestra corriente, ganó la representación. O sea, primero, es la del internacionalismo, es un gran punto para abordar, para tener una mirada de izquierda clasista hasta el final, ¿no? Uh-huh. La elaboración teórica y política, el debate teórico y político. Nosotros lanzamos el Instituto de Pensamiento Socialista, editamos más de 100 libros en este último tiempo. Uh-huh. Acá en Neuquén abrimos la biblioteca, en la Casa Mar, que tenemos un orgullo grande porque la biblioteca que armamos no está solo con libros troscos o con libros de nuestra militancia. Por ejemplo, el Tuti Gadano aportó parte de su biblioteca a través de su compañera Mónica Reynoso, que aportó esos libros porque dice que es el mejor lugar. Una corriente izquierda como la de ustedes, que ha tenido coherencia, que ha peleado, aportó. Noemí Labrune aportó parte de su biblioteca, que es de otra vertiente, y nosotros le tenemos un respeto enorme, es honoris causa a la universidad, aparte de una mujer que luchó por los derechos humanos acá en la región, y que ella haga un aporte de su biblioteca para la Casa Marx, para nosotros un reconocimiento enorme, y tiene que ver con esto, ¿no? De pensarlo, darle importancia a la teoría, darle importancia a la formación, claro, a la formación de las nuevas generaciones, ¿no? Un partido no se construye en base a consignas, o en base solamente a un piquete, a una lucha y consignas. O sea que el plan está ahí, digamos, está, en algún momento. Estamos trabajando entonces, todos en un... Sí. Y la idea es que, bueno, vamos formando cuadros también a la hora de que los necesitamos, formado teóricamente, formado en la práctica, para que verdaderamente se transformen en lo que llamaba un viejo organizador de partido, como era Lenin, claro, no decía tribunos del pueblo. Es decir, que no veía solamente un dirigente sindical o un dirigente social de un sector, sino que tribunos del pueblo, es decir, tomar las demandas del conjunto del pueblo trabajador y tener una, no solo una mirada sensible, sino poder aportarle, uh-huh, una mirada revolucionaria en el sentido más integral
de cómo se toman las demandas, cómo se llevan adelante. Nosotros, esa es la mirada que tenemos. Nosotros vimos que, por ejemplo, el contrapunto que a veces hacen los compañeros del Partido Obrero con nosotros, que dicen, bueno, tienen que meter los pies en el barro, tienen que tomar el movimiento piquetero y demás. Nosotros somos muy respetuosos y hemos trabajado en común con nuestros compañeros y compañeras desocupados y con el movimiento piquetero. Ahora, no organizamos nosotros directamente. Nosotros lo que tratamos de hacer, y siempre fue nuestra política, es que se autoorganicen y nosotros colaborar. Pero nosotros no vamos a poner al PTS por encima de la autoorganización que tienen los compañeros. Lo hacemos así en los sindicatos, lo hacemos así en los centros estudiantes y lo hacemos así también con los movimientos sociales. Lo que pasa es que esto es una mirada outsider, digamos, pero el tema de los movimientos sociales, también la cuestión de que hay a veces mucha guita y eso es complicadísimo, ¿no? Porque ahí donde mete la cola el diablo y es complicado porque, no sé... Doy un pequeño detalle, la estafa que hasta ahora está impune en Neuquén, ¿no? De que han hecho con esto de robarle a los más humildes con las tarjetas. Pues sí, bueno, pero es una millonada de guita. Imagínate las convicciones políticas o tu formación política, si no es muy sólida, por más dirigente barrial y piola que sea, a veces se te puede ir, ¿no? Y estás sometido a presiones, Pablo, también. Así como si uno está en un sindicato, se acostumbra a cargos sindicales y después también tampoco no los quiere regar. Gente que asume muy combativa y después se va quedando y quiere estar siempre. Claro. Ahí, en los movimientos sociales también tenés tu presión. En cada lugar donde vos te toca disputar, pelear, vas a tener presiones. Eso hay que saberlo, es natural que así sea. Ahora, nosotros respecto a los movimientos sociales siempre planteamos una propuesta que fue que se tendrían que estar unificados y con libertad de tendencia al interior. Uh-huh. Es decir, que haya debate entre. No es que cada un partido una colateral o una corriente una colateral. O sea, si el movimiento es para demandar cosas en común, tendría que haber una organización en común, digamos, donde pueda debatir incluso las distintas políticas para que haya... ¿Una coordinadora no es lo mismo, no? Claro, y no, es parecida, pero no sería lo mismo. Por ahí la no fusión. Han funcionado también la... Claro, pero la fusión, sobre todo las que son independientes de los gobiernos, no es que... Claro. A veces nosotros decimos eso y dice, bueno, pero ¿qué nos vamos a meter nosotros con el movimiento Evita? Con la... Vos podés hacer bloques y tener libertad de tendencia entre las corrientes también que disputan en común y que tienen una mirada común, uh-huh, independiente. Porque después a eso uno no le puede reclamar a un movimiento social que tenga un programa acabado, revolucionario. Para eso se hace un partido, digamos, ¿no? Son como dos construcciones diferentes. Una es más de demanda, de pelea, para y un partido tiene otra estrategia, que es la de un gobierno de trabajadores y demás. Aunque hayan cosas, vasos comunicantes, pero para nosotros tiene que ser independiente y los trabajadores tienen que autoorganizarse, tener sus propias referencias, su propio mecanismo y digamos que es el devenir. Y uno puede dar pelea ahí, pero tiene que ser respetuoso también de los momentos. Ese es un contrapunto fuerte, ¿no? Eso es un contrapunto fuerte, exactamente. Fuera de lo electoral incluso. Claro, que es más, si se quiere, más estratégico. Si para nosotros incluso hubieron debates internacionales y nacionales respecto de movimiento social o partido político. Nosotros somos de la idea de que hace falta la construcción de un partido revolucionario, en la que haya intelectuales, haya obreros, haya estudiantes, y que haya un colectivo. Y si uno quiere hacer un movimiento social basado en solamente en empleos de demanda, aunque vos le pongas el programa que quiera, es decir, no toda la gente que está agrupada tiene por qué pensar igual que vos. Uh-huh. O sea, incluso dentro de los movimientos sociales hay compañeros que votan una cosa, votan la otra, y está bien. O sea, uno puede dar batalla, pero no puede obligar. ¿Entendés? O condicionar, uh-huh, un movimiento social a que sigan toda tu política, estrictamente. Nosotros en eso no compartimos esa mirada. Por eso decimos, tendría que haber libertad de tendencia, que se pueda opinar, y no por opinar diferente tenés que ir a otro movimiento y así, sacarse gente de un lado o del otro, que es lo que muchas veces pasa en algunas organizaciones. No es generalizado, pero yo lo que te digo son problemas que te surgen al calor de esto que vos decís. Porque en última instancia... El Estado debiera dar trabajo, debiera garantizar y a veces no terciarizar. Hay una discusión sobre eso, porque que ahí uno entiende un poco la estructura de la CETEP, ¿no? O de... Sí, CETEP. Que es que realmente hay un sector muy grande de la masa trabajadora argentina, sobre todo con esto de la feminización de la pobreza,
que literalmente están por afuera de la economía, claro, formal, y uno dice, bueno, por más que vos pretendas generar un marco, es un poco complejo, pero lo quiero desarrollar con vos, de incorporar a esa masa, ya hay un funcionamiento dinámico con sus propias fórmulas, que o lo incorporás o no, va a seguir adelante. Entonces, porque incluso en el propio oficialismo, con la mirada empresarial de masa y bueno, quienes lo rodean, decía, bueno, pero eso no es trabajo, no podemos, claro, legalizar eso. Y por otro lado, ya en la pandemia se vio que la cadena de contención que hubo en los barrios era esa economía, ¿no? Claro. Que era la que revolvía las lentejas, claro, y la que te llenaba el tupper de grido, ¿no? Que iba toda la gente. ¿Ese fenómeno cómo lo ven? ¿Lo han estudiado? ¿Se incorpora en estos, fuera del programa electoral, una masa así de, sobre todo de juventud, ¿no? Uno ve las, claro, calles con lo que se conoce, ¿no?, con las mamás luchonas, los papás ahí que están a full con los pitos y van y le meten, es toda una generación de, no sé, habrán todos venido después del 2000, y eso ahora, ¿cómo se va a interrelacionar con un país que está en disputa, ¿no? Que tenemos con base yanqui, que nos quieren entrar, el litio, Vaca Muerta, todo. ¿Eso cómo lo estás racionalizando? ¿Qué estás viendo? Mirá, ahora está en proceso de publicación. Hay un trabajo que están haciendo varios compañeros y compañeras que son economistas, hay sociólogos, hay trabajadores sociales. Están haciendo un trabajo encabezado ahora por Paula Varela, que es una compañera nuestra universitaria, que es un estudio del conjunto de la clase obrera. Y ha tomado para estudiar la composición de la clase obrera hoy, mucho de la estadística, digamos, de datos oficiales y demás, y después de metodología de otros autores que han estudiado el fenómeno de cómo está estructurado hoy. Y entonces vos tenés la atomización que hay entre trabajadores en blanco con convenio que tienen derecho a vacaciones, etcétera, las empresas de servicio que están un poco más terciarizadas y a su vez las terciarizaciones y demás, tipo anillos concéntricos, ¿no? Uh-huh. Todo una misma clase obrera, pero atomizadísima. Ese es el marco que tenés, o sea, la descripción que vos hacías. Ahora, uno puede tener dos miradas, y ahí tenemos un debate también con compañeros de los movimientos sociales, a veces, claro, no con todos, pero con algunas corrientes. No se puede, para nosotros no vamos a romantizar la pobreza, no queremos romantizar la pobreza, a darle la idea de que, listo, haces ahora la economía social. No, eso es naturalizar y cristalizar en que ya tenés gente por fuera de los derechos. Es decir, en última instancia no es un problema. A veces nos dicen, bueno, pero lo de ustedes es utópico, los troquistas son utópicos porque piensan que hay sectores de la... No, nosotros en realidad peleamos por trabajadores con derechos y en realidad ellos se rinden ante la evidencia de que ya está. Eso nos dicen a veces abiertamente, muchachos, no van a volver a tener trabajo. Estos pibes, esta gente ya no va a tener un trabajo formal. No existe más el trabajo formal como lo vimos. Y nosotros decimos, no, y sabés que tenemos propuesta. Por ejemplo, la reducción de la jornada laboral. Claro. Porque es una gran bandera. Claro, pero quería pararme ahí. Digamos, la estructura, eso sin ser animoso con las... Y para incorporar más voces a ese debate, claro, digamos, esa economía social, en realidad, ustedes interpretan, o vos, digamos, ¿no? Me estás, para formar la idea, no debiera ser un programa político, digamos, ¿no? Claro. No debiera generar un calor de debate, que esa es una manera ya de solventarse. Tal, ¿no?, cual, tal cual. Nosotros lo entendemos. Ese sería el planteo. Claro, son organizaciones de resistencia. Claro. Son lugares de resistencia. La gente necesita agruparse porque es la nada misma. Entonces, es muy progresivo que los compañeros y compañeras se agrupen, que se hagan merenderos, que se hagan. Es decir, defensivamente es muy importante eso. Uh-huh. Porque eran dejados a la intemperie y se organizaron, y si no hubiese sido carne de cañón, de base de maniobra también de los gobiernos, etcétera, pues eso también pasa así. Si no estuvieran organizados en organizaciones desocupadas y demás, serían
materia clientelar de cada uno de los gobiernos, de los partidos patronales. Nosotros somos conscientes de eso. Ahora, lo que decimos es que no se puede romantizar. Es que no podemos pretender vivir así siempre. Que tenemos que elevar las expectativas, inclusive de un pibe que está en un movimiento social, decir, mira, laburemos por las 6 horas. Vos tenés que tener derecho, ¿me entendés? Tenés que tener derecho de ir a la universidad. Tenés que tener beca, pero que te paguen como la gente, ¿no? Que te tiren 2 lucas y te digan, nada, tenés una beca. Claro. ¿Me entendés? O sea, levantar las aspiraciones de la gente, que no piense que el delito. Porque después, si no, también te sometés al escarnio de la derecha. Sos un cheto. Claro, no. Por un lado, y se crea eso, y por otro lado, al revés, ¿no? Diciendo, la izquierda es la que administra la pobreza. Claro. Si vos sos de izquierda es porque querés ser pobre, y todos quieren ser pobre. No. Nosotros no queremos ser pobres, ni queremos que la gente tenga condiciones precarias. Nosotros queremos que la gente gane por encima de la canasta familiar. Queremos que la gente se vaya de vacaciones, que vaya al cine, que tenga acceso a la universidad, que se pueda formar. Nosotros las aspiraciones son para arriba, no para abajo. No queremos socializar la miseria. Queremos justamente, peleamos por... Sí, disputar la renta. Claro. La acusación de cheto porque en algún punto el reclamo por una vida más digna termina siendo a veces enfrentado de manera ideológica con el reclamo por la supervivencia del día a día. No sé si me explico, no sé, puedo decir no, pero no, casi como que quedás como, no sé, vos porque defendés tu derecho a comprarte un 0 kilómetro y yo estoy acá viendo cómo cocino con el bin de leña, digamos, que claro, se me mojó. Claro. ¿No? Y se produce como un divorcio entre... Creo yo, ¿no? Una teoría que es acertada y una práctica que es casi devastadora, porque estás en la inanición, ¿no? Permanente, digo, uno ve, no sé, cómo se vive en Neuquén, en el oeste, o ahí en los barrios más humildes de Lanay Mapu en Cipolletti, ¿no? Todas esas tomas. Eso es lo que yo te planteaba, digamos. Ustedes dicen que eso tiene que entrar en un programa por elevar más derechos. Claro, es que tiene que... Si no le haces un flaco favor a mantener un statu quo donde vos contenés a los pobres en un lugar, mientras los tipos se la siguen sacando, llevándose la de arriba, llevándose la empala. Porque en toda esta situación, incluso la pandemia y pospandemia, hay mucha gente que hizo muy buenos negocios, Pablo. Es decir, hubo fuga de capitales al rolete. Claro. Es decir, hay gente que se está llenando de guita mientras hay miseria. Entonces, ¿vos por qué? Tu romanticismo es... sigamos con los pies en el barro. Yo quisiera las calles asfaltadas. O sea, quisiera que la gente tenga asfalto. O sea, quisiera que la gente de verdad se pudiera vestir bien. Es decir, y no es un problema... Es decir, porque mirar de abajo y a un tipo que tiene laburo y que gana bien, no es tu enemigo, hermano, hermana, no es tu enemigo. O sea, un tipo con derechos. Al revés, todos queremos estar como él. O sea, y queremos que todos tengan la posibilidad de ganar un las un seis salario. Horas sería como un debate. Es un punto, aparte es un debate internacional. No es una cosa que solamente es patrimonio nuestro. Entonces hay que aprovechar este debate que hay. Incluso en Chile... No es nuestro programa, no es nuestra forma, pero en Chile se discutió y se avanzó, por ejemplo, en la reducción de la jornada. Y hay países en los que se está discutiendo, porque aparte ya pasó más de un siglo de las 8 horas. Avanzó la ciencia, avanzó la técnica, avanzó la productividad. ¿Y por qué laburamos más ahora que antes? Es decir, ¿por qué? Sí, porque tenés más laburo, digamos, tenés claro, dos, tres laburos para... Eso es todo ventaja para el capitalista. Entonces nosotros lo que decimos, por ejemplo, se hizo un estudio para no hablar... en el aire, o cuestiones teóricas, nuestros compañeros economistas de las principales fábricas del país. Las 10.000 principales fábricas, o sea, que ganan bien, o sea, que tienen los tipos... Bueno, si se redujera solamente en esos lugares, se crearían automáticamente 1.200.000 puestos de trabajo. Uh-huh. El equivalente a todos los potenciales trabajos que hay en el país. Serían 6 horas... Y 6 horas, 5 días a la semana y un salario igual a la ganancia familiar. Claro, cobrás lo que cobrabas antes, digamos... Pero me refiero que en el margen de las 6 horas que quedan, entra otro compañero, otra compañera. Exactamente, con el reparto de las horas de trabajo. Esa es la idea. No es solo la reducción en sí misma, hay algunos gremios que la tienen. Por ejemplo, en salud están las 6 horas. Ahora están formal, porque la gente tiene que hacer doble turno, trabajar hasta 3 turnos para llegar a un salario. Pero si tuvieras a 6 horas con un salario que alcance, con un salario igual al costo de la canasta familiar, de ahí para arriba... Y vos eso lo multiplicás, tendrías a toda la gente laburando. Uh-huh. Y en mejores condiciones. No te matás como hacen las guardias esas que tienen que estar 12, 14, 16, 18, hasta 24 horas en un hospital. Uh-huh. Y esa gente tiene que recibir gente que viene mal. ¿Me entendés? O sea, esto así, yo lo digo en un hospital, pero esto en fábricas es igual.
que vos estás sometido al ruido, a la presión todo el tiempo en la producción, ¿no? Esas líneas de producción que son intensísimas y a veces 12, 14, por ejemplo, los compañeros neumáticos, esa lucha durísima que tuvieron, eran para que le paguen las horas al 200, por ejemplo, porque están de lunes a lunes y un montón de horas, y es su derecho, está bien, o sea, es una consigna válida. Ahora, si uno pensara que desde esos lugares se planteara el reparto de las horas de trabajo, 6 horas con un salario claro, igual a la canasta familiar, y las demás vos las repartís, no tenés que dejar la vida en la fábrica, porque esa es la anarquía loca capitalista, el desquicio. Y la economía social eso no lo ha incorporado. No lo toman, ¿no? Y no lo han tomado. Claro, se queda más en la demanda barrio puntual, la del barrio, y se romantiza, y que nosotros estamos. Está bien, o sea, uno valora, pero le vemos las expectativas, porque hay un grupo de vivo que se le está llevando, y así va a haber capitalismo siempre. Digamos, nosotros no estamos para contener, estamos para desarrollar la fuerza y hacer un gobierno de trabajadores. Que la gente tenga expectativas y sepa que puede ganar más. Porque hay un gran trabajo de Néstor Pablo también, que es el del mal menorismo. Bueno, conformate con esto porque si no viene la derecha. Conformate con esto porque hay gente que está peor que vos. Siempre va a haber gente peor que vos. Y entonces es la militancia de la resignación. O sea, es que hay un libro que escribió otro hombre que viene del peronismo, se llama, que es profesor de sociología, Luca Rubinich, que escribió un libro hace poco, el año pasado, que se llama Contra el Homus Resignatus. Entonces el tipo, desde una mirada peronista, no una mirada de izquierda hasta el final, pero el tipo dice, ¿cómo puede ser que la militancia revolucionaria, la militancia de la juventud, se haya transformado en que su máxima aspiración sea tener un comedor, tener un potencial trabajo o tener asistencia del Estado? ¿Cuándo nos pasó eso? Dice el tipo, en tanto militante, los que militamos por la revolución, los que militamos por la igualdad, los claro, que militamos porque la gente, y de repente ahora nuestra máxima aspiración es que nos aumenten el plan, o que me den más presupuesto para el comedor, dice, no puede ser que hayamos bajado tanto las expectativas. No puede. Entonces el tipo, durante todo el libro, ataca el conformismo. Dice, pues se sacó la militancia de la calle, en muchos casos, esto una crítica más hacia el peronismo, ¿no? O hacia los sectores más de izquierda, más sensible del peronismo. Desmovilizaron. Claro, y se fueron al Estado. Y vos fíjate, y él dice también respecto de los sindicatos. Ya a los pibes le tenés que contar casi como si fuera un cuento que era un paro nacional. Y mirá que han pasado gobierno, han pasado ajuste. Bueno, y entonces después te dicen muchas veces de esos sectores, che, la izquierda hace crecer la derecha. No, esto hace crecer la derecha. La inmovilidad a la que someten a los trabajadores hace crecer la derecha. Los chamullos por izquierda para ajustar hace crecer la derecha. Es decir, y el desánimo y esta cosa de este discurso de resignación. De resignación permanente. Eso, cualquier pibe dice, loco, yo voy a vivir así toda la vida, yo quiero cambiar, o sea, y de ahí vienen las ideas, que viene un loco desquiciado como Milei y le dice que mañana va a cobrar en dólar, y el pibe dice, sí, loco, vamos en eso. Bueno, primero que te agradezco un montón, casi, mira, 2 horas estuvimos hablando, así que, nada, pero me encantan este tipo de formatos porque podemos hablar muchas cosas y no, y se exploran también otros matices que no tienen que ver con la nota, viste, preelectoral, postelectoral, claro. Pero bueno, te agradezco un montón la paciencia y la predisposición. Te invito a la última reflexión ya para cerrar. ¿Qué pasa en Neuquén? ¿Cómo ves esta historia de, también hablando, ¿no?, de la resignación, cuando nada, una de las ciudades más ricas del país, tal vez una de las más ricas del continente, sigue estando en este nivel de precarización y de abandono de una vida digna, cuando hay un porcentaje de la sociedad neuquina que ya vive en dólares desde hace mucho tiempo, que se encierra en sus barrios y que nos gobierna, ¿no? Claro. No hay un solo dirigente del Estado, de la clase política neuquina, que no viva en un barrio cerrado. Me parece un símbolo atroz, ¿no?, de lo que está sucediendo. Y bueno, vos, como un hombre que ha transitado las calles, que conoce toda la matufia, ¿no?, que está acá atrás mientras grabamos el programa, ¿qué sucede? ¿Que siguen avanzando, siguen casi sin problemas en gobernar en la ciudad y en la provincia?
Mira, yo creo que se ha producido en los últimos años una cooptación muy importante de la mayoría de los sindicatos, sobre todo los estatales, que otrora uno discutía, tenía debates en la calle, pero te encontrabas en la calle, te encontrabas en lugares comunes. Y acá creo que hubo una incorporación casi al gobierno, casi como un funcionario más de la cúpula de los sindicatos, o de muchos de los sindicatos locales. Eso produjo, obviamente, por un lado, la desmovilización de sectores que son clave y que solo se rompen de vez en cuando, y nosotros apostamos a esa emergencia, por ejemplo, cuando fue la lucha de los elefantes, ¿no? La lucha de los trabajadores de salud, que superaron las barreras de su propio sindicato, superaron la barrera de que le quisieron imponer todos los sindicatos, porque ahí cerraron filas, CGT, CTA, todo el mundo, contra los trabajadores de salud, y los trabajadores de salud pudieron sortearla con el apoyo de la comunidad y también de nuestro hermano originario, los mapuches. Entonces, yo creo que eso es lo que está pendiente en Neuquén. En Neuquén también es como vos decís, hay mucha adaptación porque hay todo un aparato del Estado, y como a veces nuestro compañero Juan Dalmazo, que ha escrito mucho sobre Gramsci, ha desarrollado mucho, claro. Y Gramsci ha desarrollado un concepto que es el Estado ampliado, en el que no solamente el aparato del Estado es el que actúa directamente, sino que también integra a ese Estado ampliado a sindicatos cooptados por el gobierno. Entonces, es como que amplía las garras del Estado para someterte, para imponerte. Ahora, eso tiene un límite, Pablo. Y ese límite es el que nosotros estamos sembrando para que se rompa en algún momento. Yo creo que hay una tarea militante que surge desde abajo. Tener visibilidad en la izquierda es importante justamente para ayudar a esos procesos. Y hay historia, Neuquén tiene historia. Tiene una historia de lucha en Aten, tiene una historia de lucha en Ceramista, tiene una lucha en Cutralcó, en Los Piquetes, tiene una lucha ancestral con nuestro hermano mapuche. O sea, tenemos actores sociales que más temprano que tarde vamos a volver a coordinar. Yo tengo plenamente esa visión, porque yo creo que hay otro elemento de contención, es lo que vos decís, que hay gente que le pagan bien. Entonces eso actúa como un elemento conservador. Claro. Pero es a costa de tener más de la mitad de la población debajo del límite de la pobreza. Yo creo que hace falta esa recomposición, y para tener esa recomposición no alcanza con una mirada sindical o solamente piquetera o solamente electoral. Hace falta cruzar esos trabajos, unir esas filas. En su momento nosotros, yo creo que una pequeña muestra de eso lo logramos cuando fue la coordinadora regional del Alto Valle, cuando Sanón estaba a pleno, cuando coordinábamos con sectores estatales, con salud, bueno, había una juventud que tenía la universidad, que dirigía la universidad, es decir, tuvimos momentos muy, muy buenos de donde hicimos una experiencia en común, de se mostraba mucho la fortaleza, ¿no? Los obreros ceramistas llevábamos, yo me acuerdo, nos íbamos los colectivos, bajábamos todo en la universidad y de ahí bajábamos juntos marchando con la Federación Universitaria del Comahue y demás. Eso obviamente despertaba la simpatía y el entusiasmo de mucha gente. Bueno, tenemos que recuperar eso. Tenemos que recuperar, basado en esas tradiciones también que tenemos, recuperar. Y esto no solamente va a depender de un proceso interno en Neuquén. También a veces depende de condiciones internacionales y a veces depende de condiciones nacionales. Entonces, hay que estar sensibles, hay que estar preparado, hay que formarse. Estos tiempos, entre comillas, que parecieran de paz, son tiempos preciosos para la formación, para hacer esta experiencia, para construir. Porque después, cuando se pica y cuando sale la gente, hace falta que estén los cuadros preparados, que estén los compañeros y compañeras en cada uno de los lugares para llevar esa voz. En el 2001 no había pasado. Y llegamos débiles. El 2001, fíjate que éramos, entre comillas, la izquierda del cero coma. La izquierda en el 2001 no había nadie entiendo. No había alternativa, tuvimos que empezar a construir más desde abajo y bueno, igual vos fíjate que el 2001 en los lugares donde estuvo la izquierda quedaron las fábricas recuperadas, por ejemplo, y quedaron como un acervo para todo el conjunto de la, como una experiencia en la Argentina, el fenómeno de fábrica recuperada, y tuvo que ver, fuimos parte de eso, nos sentimos parte de eso, de haber aportado un grano de arena en la subjetividad de los trabajadores, que no somos solo carne de explotación, o que no solo podemos luchar por el salario, que podemos luchar por los medios de producción y compartirlos con nuestro hermano desocupado. Yo creo que fue el mejor homenaje a la unidad entre ocupado y desocupado que ingresen compañeros de los distintos movimientos piqueteros a Sanón y aprendan el oficio junto a nosotros. O sea, lo que peleamos en la calle, el fruto de nuestra lucha, se vio plasmado después en compartir lo que habíamos ganado, ¿no? Que fue una gestión obrera.
El tema es que la derecha aprende rápido, ¿no? Tiene un nivel de aprendizaje, digamos, como así va cooptando sectores combativos, hace pata en sindicatos que vos decís, yo nunca pensé que el MPN pudiera ser pata en Aten y lo hizo, digamos. Igual, sí, O que lo que pasó con la CTA de Neuquén o el propio ATE, vos decís, es impresionante el nivel de estudio que tienen respecto a... Bueno, vamos a ir por acá, despacito, pac, y de repente... ¿Y cómo operan? Mira, sí, eso es así, Pablo, pero también hay que estar atento, hay que estar sensible y hay que apostar, porque esto cambia. Uh-huh. O sea, esto tiene dinámica. Yo lo que te digo es todas las promesas de campaña. Hay mucha gente, mira, pasa esto. Mucha gente que dice, yo quiero votar a Milei, yo quiero votarle a Bullrich para que ponga orden o a Larreta, así se termina esto, qué sé yo. Pero no están ni ahí de pensar una política. Cuando vos le preguntás, ok, entonces vos estarías dispuesto a ajustar a los jubilados. No, los jubilados tienen que ganar más. Claro. Va a chocar. O sea, ¿me entendés? Vos estás de acuerdo que tiene que haber voucher de educación, entonces puede estudiar. No, yo quiero que haya educación pública. ¿Vos opinás que hay que cortar todos los planes sociales, por ejemplo, y que la gente se arregle? No, eso no se puede. O sea, mucha de la gente que dice que gane este, que gane el otro, no comparte para nada el programa. Mi hija me contaba, mi hija va a una escuela secundaria y contaba que el profesor de matemática en una charla dice, yo voy a votar a Milei. Entonces los pibes y pibas le empezaron a preguntar, profe, ¿y por qué lo va a votar a Milei? No, porque es un tipo que está contra toda esta casta, porque estamos podridos de todo. Ajá. Entonces una piba le dice, ¿usted sabe que odia bastante a las mujeres, que no quiere que lo tengamos ESI, por ejemplo? No, eso yo no estoy de acuerdo. Ah, y otra le dice, ¿pero usted sabe, profesor, que este hombre habló de vender los órganos, incluso hasta comerciar los hijos? No, yo eso tampoco estoy de acuerdo. Pero vio que, entonces cuando le empiezan a preguntar, y una piba dice que después de varios minutos de interpelación al profesor, de parte de los pibes, dicen, pero profe, entonces, ¿usted por qué lo vota? No, a mí no me importa, yo lo voto porque estoy caliente, porque estoy enojado con esta gente, entonces la manera de demostrar. Bueno, ¿me entendés que ese enojo es como escupir al cielo? Pero cualquier gobierno que asuma con programa más de ajuste va a encontrar resistencia. Uh-huh. Jujuy es la muestra. Uh-huh. Y Jujuy lo anticipó. O sea, puede ganar cualquiera, pero la gente no está derrotada. Y vos fíjate que el otro que comprobó esto fue Bernie, cuando bajó de matón en la Panamericana con los choferes de colectivo. Uh-huh. La gente no está al horno para bollo, no quiere más ajuste, y estos gobiernos lo único que proponen es ajustar. Entonces, yo creo que va a haber resistencia, va a haber lucha, y para eso nos tenemos que preparar. Te agradezco, bueno, un montón la charla, creo que quedó todo, ¿no? Sí, un montón. Dale, sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.